Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua, los conversatorios impulsados, auspiciados por el Museo Gota de Agua, que es un proyecto de divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana y que marca el inicio de las actividades del museo. El día de hoy tenemos el privilegio de contar en la sala con el doctor Juan José Santibáñez, director del Museo Gota de Agua. Juan José, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y también tenemos el otro privilegio, que es el de contar con el doctor Rolando Díaz Caravantes, que es del Colegio de Sonora. Rolando, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a ustedes y con mucho gusto de compartir y estar aquí con las personas que lo siguen por medio de las redes sociales. Un gusto, gracias. 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 Para nosotros es un placer en varios sentidos, ¿no? Una, saber que hay en México equipos de académicos interesados en el tema, que estén desarrollando desde algún escenario del agua trabajos de frontera. Entonces refuerza la idea de que en México la investigación, el estudio del agua es algo que tiene avances muy, muy claros, ¿no? Entonces, antes de entrar al tema, el tema con Rolando Díaz será: ¿qué ha pasado a 9 años del derrame tóxico en el río Sonora? ¿Qué han pasado con las plantas de tratamiento, etcétera? Ya nos platicará Rolando. Pero siguiendo el mismo esquema que hemos seguido en diferentes conversatorios, lo primero que te pediría, Rolando, es que nos platicaras a nosotros, a la audiencia, cómo es que tú llegaste a desarrollar el perfil profesional que hoy tienes, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste? ¿Cuál fue tu interés por el agua? ¿Cómo te acercaste al estudio del agua? ¿Si fue por vocación, si fue algo casual? ¿En qué instituciones estudiaste? En fin, platícanos eso, porque para nuestros estudiantes y para los profesionales que te estamos oyendo, es muy importante. Todas esas historias son muy importantes. Entonces, si tienes la amabilidad, Rolando, adelante. Y con todo gusto. Pues tengo que decir que de licenciatura soy ingeniero, pero tuve la oportunidad en esa, después de la ingeniería, de tener un acercamiento al mundo rural. Y ahí, en esos años, en los 90s, fue cuando ocurrió lo del PROCEDE y demás. Entonces era como ¿Qué es eso? ¿Qué es el el proceso? programa de certificación de derechos solares y urbanos, que es cuando la posibilidad de vender los derechos ejidales en muchos, pues se hizo una contrarreforma agraria, por decir algo, en tiempo del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y yo en ese acercamiento al mundo rural, pues veía cómo se hacía la mercantilización de tierras, ¿no? Y entré. De ahí mi interés en las ciencias sociales y entré a la maestría en ciencias sociales aquí en el Colegio de Sonora. Venía con la idea de acercarme y de ahí no me he despegado del mundo rural y tuve pues excelentes profesores ahí, uno de ellos el doctor Ernesto Camus Gili, que fue mi director de tesis de maestría, y él tuvo bien, antropólogo él, tuvo bien a, ya cuando iba a desarrollar la tesis de maestría, de llevarme a algunos sitios, a algunos ejidos, para ver cuál escogeríamos. Mi tema era, pues, precisamente eso, ¿no? De la venta de tierras ejidales y demás. Y llegamos a un ejido, el Molino de Camus, que muy recientemente había sido afectado por una presa, que yo llamaría presa urbana, el Molinito, muy cerca aquí de la ciudad de Hermosillo.
Y precisamente un ejidatario dijo, desde que está esta presa, palabras más, palabras menos, más bien palabras más, nos amoló en nuestras tierras. Y desde ese punto me quedó claro con esa exclamación del señor, de que por lo menos en muchos lugares, Sonora obviamente, pero yo diría en muchísimas partes de la República y del mundo, no podemos entender la tierra sin entender el agua. Y desde ahí entonces me estoy hablando del 1900, del 2000, perdón, me metí en los temas del agua. Y así le seguí en los temas del agua por algunos años, básicamente Gidal. Tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en la Universidad de Arizona en geografía, lo cual enriqueció mi formación porque geografía, ustedes sabrán que, bueno, tenemos geografía física, geografía ambiental, geografía social y demás. Entonces, pues yo alimenté mi formación de todos esos tipos de geografía y desarrollé un tema que hay de tesis sobre precisamente cómo la transferencia de agua desde los ejidos rurales, desde los ejidos, había sido afectado por el crecimiento de la ciudad de Hermosillo, cómo había habido un despojo, una transferencia de agua de todo el mundo rural alrededor de Hermosillo. Y ese fue mi tema de tesis. Y era algunas comunidades de las que estudiaba, eran del río Sonora. Ocurre el derrame el 6 de agosto del 2014 en el río Sonora, y ahí tomo la decisión de meterme de fondo en el tema. Quizás, pues el primer par de años era una marejada de información, de postura y demás. Y me metía al primer tema en el 2015, un artículo que hicimos, y desde ahí hemos estado trabajando en el tema de Río Sonora y los impactos ambientales de este derrame tóxico, como bien lo titulan así. Pues básicamente esa ha sido mi trayectoria. Muy bien, muy bien, muy importante trayectoria. Después de que regresaste de Arizona ya con el doctorado, entras a trabajar al Colegio de Sonora. No, llegué primero a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a abrir una carrera en geoinformática. Como había aprendido también, aparte de las ciencias sociales, había aprendido cuestiones de sistema de información geográfica, pues ahora sí que por estrategia de sobrevivencia, pues allá a buscar. Estuve 3 años allí, tuve oportunidad de afianzarme, por decir algo, en los parámetros que es el SNI y demás, para poder estar en este, poder después ir a otra institución, que fue el Colegio de Sonora, en el 2012. 3 años estuve en Chihuahua y ya después pude llegar acá a mi tierra, ¿no? Yo soy de acá de Sonora. O sea que el derrame en el río Sonora ya te agarra en el colegio En el Colegio de Sonora, Sonora, así es. ¿no? Así es, ya me agarran en el colegio en 2014. Y Y yo en el tema del cuéntanos agua, y pues. rapidísimo, cuéntanos qué haces en el Colegio de Sonora. Ahí Entendemos sí que tengo. haces investigación, Ah, ¿no? en el Colegio de Sonora tenemos. Es un centro de investigación especializado en ciencias sociales. Pues es, digamos, afín al Colegio de México, Colegio de la Frontera Norte, Colegio de San Luis y demás. Y ahí básicamente, pues soy profesor investigador, profesor tanto de la maestría como el doctorado. También tenemos una otra maestría profesionalizante en gestión integral del agua. Y ahí soy profesor, docencia, y también, pues principalmente investigador, que tenemos la oportunidad de entrarle a este tipo de temas como el que vamos a platicar en este momento. Una última pregunta de Y esta adelante. trayectoria. ¿Cómo les va con la maestría de gestión del agua? Fíjense que esa maestría tuvimos hace como 5 años, tuvimos una primera emisión, nos fue bien, pero por diferentes cuestiones, no hemos hecho la segunda emisión. Precisamente en estos meses vamos a lanzar la convocatoria para iniciar en agosto de este año con la maestría en gestión integral del agua, y ahí, por supuesto, pues ahí van a conocer
nuestra información, convocatoria y demás en estos próximos días, semanas, podríamos decir. Sí, tú has de perdonar la desviación No, profesional, no, no pero hay problema, ¿eh? ¿qué cupo tiene esta maestría? Tenemos un cupo de hasta 30 personas. Por supuesto, puede ser más, puede ser menos. Y tenemos el reto que queremos hacerlo de forma virtual. El reto, te digo, porque en el caso de un servidor voy a dar la clase de sistema de información geográfica y esas son habilidades que es mucho mejor presencial, pero por supuesto ya con el desarrollo que ahora sí que nos empujó la pandemia, pues ya hay como formas de poder dar el curso, este curso, estas herramientas a distancia. Y en esta primera generación, ¿cómo estuvo la empleabilidad? Estuvo bastante positiva. Como es profesionalizante, ya nos venían mucha gente de Conagua, de la Comisión Estatal de Agua. Entonces la maestría les permitió afianzarse en sus perfiles. En ese sentido fue bastante bueno. También fue algo que tuvimos un reto importante. Yo, uno de mis estudiantes, hicimos un estudio sobre las presas de Jales aquí en Sonora, el cual fue publicado en la Boletín de Estudios Geográficos de la UNAM. Entonces, pues sí, el reto fue como llevar las tesis, no solamente a la tesis, sino a un artículo, y afortunadamente, pues sí logramos este papel en esto, llegar a eso, esta Qué meta. bueno que nos platicas esto, porque en la audiencia frecuentemente hay estudiantes y una opción académica para seguirse desarrollando en el agua siempre, siempre es muy interesante y muy atractiva, ¿no? Sí, claro, estamos a Entonces, la orden con mucho gusto. le repetimos a nuestra audiencia que estamos oyendo al doctor Rolando Díaz Caravantes, que es del Colegio de Sonora, que como acaban de ustedes de escuchar, está involucrado en una maestría de gestión del agua y que trabaja desde hace años en el evento este trágico que es el derrame tóxico en el río Sonora. Ahora sí, Rolando, si nos quieres platicar, ¿qué fue ese derrame tóxico en el día en el río Sonora? ¿Quién fue? ¿Qué derramó? ¿Cómo se contaminó? En fin, todo lo que nos quieras platicar. Claro, con todo gusto. No voy a abundar mucho sobre la cuestión geográfica del río Sonora. Tengo que decir desde ahorita que tenemos un observatorio, el río Sonora. Entran a la página del Colegio de Sonora o simplemente en el buscador en Google, los chavos pueden poner Observatorio Sonora, ahí les va a aparecer. Ahí vienen muchos datos sobre la geografía del río Sonora y hay un mapa interactivo de Google My Maps que pueden ellos utilizar y demás para con diferentes capas, ¿no? Sobre el río Sonora. Repito, pues ponen en Google o en el buscador que tengan Observatorio Sonora y ahí lo van a poder encontrar. Eso porque voy a obviar algunos datos geográficos, ¿no? Que pues por el tiempo y para hacerlo más ameno y más tipo charla aquí, pues me lo voy a saltar. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? El 6 de agosto del 2014, pues fueron derramados 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, y provenía de la mina Buenavista del Cobre, que es subsidiaria del Grupo México, una de las empresas pues más grandes del sector a nivel internacional, ¿no? Es una de las primeras, de las más importantes mineras, ¿no? A nivel mundial y a nivel nacional, pues ni se diga, ¿no? Y básicamente lo que la falla, que en un principio Grupo México decía que era por el exceso de lluvias, excedentes, ya después se quedó comprobado que no fue así, que hubo una falla, perdón, en un tubo de polietileno, en una de las piletas de lixiviados, y también hacía falta una válvula de alivio en la pileta de Macías. Entonces, en pocas palabras, fue una falla técnica, pues, de cómo tenían el diseño. Entonces, esto ocurrió el 6 de agosto de 2014.
Sabemos que seguramente pues podrán poner también el buscador, los chavos, los que no supieran, pues Grupo México, pues en cuestión económica, pues es un gigante, tiene tres principales ejes económicos, pues la minería, lo que estamos platicando, infraestructura también y transporte, Ferromex, Ferrosur y demás. Y voy a poner algunas filminas ya abocado al tema de esta. Que nos tiene aquí. Adelante, adelante, puedes compartir. Pues aquí podemos ver en este mapa el recorrido que tuvo, aquí fue el origen del derrame, lo estoy señalando, que es en la parte más norte de la cuenca del río Sonora. Pasó por el arroyo Tinajas, por el río Bacanuchi, que es un afluente a su vez del río Sonora, y recorrió 190 kilómetros hasta llegar a un lugar que se llama la Presa Molinito, del que les estaba platicando hace un momento, ¿no? Que fue donde inicié los temas del agua. Y ahí estuvo cerrado esta presa por un año aproximadamente, para cuidar que no llegara los metales, la toxicidad hacia la ciudad de Hermosillo. Pues algunos de los impactos ambientales, comenzando por eso, que ha tenido o que tuvo y que ha tenido este derrame tóxico, pues lo podemos ver en esta tabla. Esta es una tabla, no se asusten mucho, pero es una tabla que hice yo y que estoy preparando para un artículo, el cual ya fue enviado a Salud Ambiental, sobre cuáles son los parámetros de calidad del agua subterránea. Es un monitoreo de aproximadamente 50.000 muestras que hizo por medio del Fideicomiso Río Sonora. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, de agosto del 2014 a noviembre del 2018. Lo que quiero resaltar rápidamente es que del 8 al 12 fue el tiempo en que ocurrió el derrame. Y los puntos rojos marca el número de parámetros que están fuera del límite, de tal forma que toda esta zona que ven aquí, pues en casi todos tenemos un exceso de parámetros, lo cual confirma, ¿no?, la contaminación, la toxicidad que existió en esa época. Curiosamente, en el primer semestre de 2015, que era clave también, aparece en la base de datos como no especificados, o sea, no sabemos qué pasaron con esos parámetros, lo cual es muy raro. Luego, también pueden observar que en algunos lugares, como La Labor, como Puerta del Sol, demás, a través de los años, de los meses, años, ha habido una frecuencia de toxicidad. Ahora, en cuanto a lo superficial, aquí hay un dato interesante, es parecida a la tabla anterior, pero ahora el agua superficial, el otro era agua subterránea, que básicamente eran los pozos. Y podemos observar que el 8, que es el mes de agosto, y 9, que es el mes de septiembre, en casi todos los años está saltando el número de parámetros por fuera de la norma. 2015, 2016, aquí está 8, 9, también 7, 8, el julio, agosto. Y así, 2018 y 2019. Esto tiene una explicación muy lógica, que el dictamen de diagnóstico ambiental Río Sonora, que recién lo dio a conocer en septiembre del 2023, la SEMARNAT, encontró, y esta es información de este dictamen, la que sigue, la otra era de un servidor basado en el Fideicomiso Río Sonora, encontró que hay valores de fondo, como es el arsénico, el cadmio, cobre y demás, valores de fondo que están por fuera, muy por fuera de la norma. Valores de fondo significa, así muy rápidamente, que compararon contra otro río Mátape, los valores que debería de tener, porque hay un argumento ahí muy recurrente por parte de la mina y de otros geólogos, de que está mineralizada la superficie y demás, pero con este valor de fondo es el comparativo de una que está en condiciones semejantes, y aquí es del río Sonora, y vemos
Los que están subrayados en rojo, esto lo hace la Semarnat, están muy por fuera del parámetro en comparación de una cuenca similar, lo cual no deja lugar a dudas de que se da esta situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que quedan en los sedimentos la contaminación. Entonces, por eso es que en tiempos de las lluvias, que es el monzón norteamericano el que ocurre aquí, julio, agosto, se remueven estas cuestiones, es una hipótesis, y esos parámetros se disparan. Por eso vemos que en estas líneas aparecen más elementos por fuera de la norma. No nos vamos a meter mucho en este tema, pero es un tema importante también que incluyó el diagnóstico ambiental, que es el del aire. ¿Qué es lo que está pasando con el aire? Y básicamente encontró la Semarnat que si bien las localidades que están a lo largo del río Sonora, al momento de compararle el vapor de mercurio que pudiera tener en esas ciudades, si bien no están a la altura o los parámetros de la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, sí sus parámetros están como si fueran ciudades de 1 millón de habitantes o más. Es decir, el nivel de toxicidad en el aire es como si fueran ciudades. Y estamos hablando que son localidades de 500 habitantes, cuando mucho 4.000 habitantes, que no deberían de tener esos parámetros. También se hizo un análisis de la biota, flora y fauna, y para eso utilizaron una clasificación de artrópodos, básicamente que son insectos que estaban ubicados en el zacate bufe, y analizaron cuál es la distribución de esos insectos, cuál es la ubicación y qué tanto varía su presencia, su riqueza con respecto a la lejanía de la mina. ¿Por qué los insectos? Los insectos lo utilizaron como un bioindicador, un proxy, podríamos decir, de qué es lo que está ocurriendo con la flora y la fauna. Aquí está un ejemplo de los insectos que se ubican en el río Sonora. Rápidamente lo paso también a esta cuestión de cómo están los tipos de flora que encontramos o de animales que encontramos ahí en el río Sonora, nativos de ahí. Y lo que se encontró básicamente es que había una diversidad que conforme te vas acercando a la mina, va bajando en su distribución y riqueza, lo cual nos habla de que hay una relación importante entre los tóxicos que está de la mina en comparación con las especies que se tienen ahí. Ya casi termino esta parte del diagnóstico y si quieren hacemos una pausa para platicar. Esta es una tabla y de todo lo que hemos platicado, creo que es el punto más crucial, más sensible, por supuesto, para la población, que es la salud. En cuanto a la salud, estos son datos de SENAPRESEN. Con el plan de justicia se dijeron que iba a haber tres cuestiones como importantes. Una, que hubiera un diagnóstico ambiental, lo cual sí se hizo de parte de la Semarnat. Otra cuestión, la atención a la salud. Y la última, la cuestión de las plantas potabilizadoras, que abordaremos más adelante. Pero en cuanto a la salud, SENAPRESE a finales de 2021 hizo un estudio con alrededor de 1.500 habitantes en el cual lanza estos resultados que encontramos que el 53% tiene este de orina positivo en la exposición de orina. ¿Qué encontramos? Arsénico. ¿Vale? Arsénico en orina. Arsénico en orina, plomo en orina, 99%. Esta columna de la de población total. Y cadmio en orina, 89%. Entonces nos encontramos con unos parámetros, como vemos aquí, muy altos. Esto es en cuanto a orina. En cuanto
a sangre, también tenemos unos datos muy fuertes. Plomo en sangre, 74% positivo a la exposición. En cuanto a manganeso, 27%, que no es un dato menor tampoco. Y cadmio en sangre, 39%. Estas son las distribuciones sobre las principales localidades donde se hizo el estudio. Pero, ¿qué nos dice esto? Pues obviamente lo que arroja es que hay unos indicadores de salud o de enfermedad, podríamos decir, muy importantes, los cuales, increíblemente, no se han atendido. O sea, preguntas a la población de ahí y no hay, por un lado, no hay una atención. Le dieron los resultados y así lo dejaron, pero no hay, no ha habido. Se trataba de que iba a haber una UVEA, es una unidad de vigilancia epidemiológica, y nunca quedó abandonado en una cuestión ahí como que obra negra que está en Ures. No, entonces no hay una unidad de vigilancia. Tampoco los centros de salud, pues sí, claro, muy loable el trabajo de los médicos pasantes que están ahí, pero no están capacitados para las cuestiones epidemiológicas, ni tampoco tienen equipo para ese tipo de cuestiones. De tal forma que pues la población pues está pues esperando todavía, les entregaron los resultados en abril de 2022, ya casi se cumplen 2 años, de que les das estos resultados, pero no les das la atención. Y hace poco, vamos a hablar también un poquito de eso, si nos da oportunidad, pero desde ahorita lo digo, los Comités de Cuenca del Río Sonora, que ha sido como la organización que ha estado al frente en la defensa del Río Sonora, pues también exigían esta cuestión de la atención a la salud. Esto se está hablando a finales de 2023. Por último, cierro esta primera parte con datos que hizo también la Semarnat sobre un cálculo de los impactos de las pérdidas económicas. Y eso fue en cuanto al acceso al agua, pérdidas en la producción de la economía agropecuaria, pérdidas en los sectores de economía, comercio, demás, otros sectores diferentes agropecuarios, salud física y mental y también gastos en salud. También daños en suelos y vegetación ribereña y en el lecho del río. Incluso está en este punto agregando algo que resulta novedoso, que son los desembolsos realizados por el sector ambiental federal, es decir, por Semarnat, para poder hacer los estudios. En total, le da una pérdida económica de 20 mil millones de pesos. Que el fideicomiso, que fue lo primero con que el fideicomiso Río Sonora tenía un monto de 2 mil millones. O sea, el cálculo que hace Semarnat es de 10 veces más lo que se dio, que valga la pena notar que de esos 2 mil millones, 800 millones se devolvieron a la empresa porque querían rápido terminar el fideicomiso, darle vuelta a la página, e incluso, como les digo, pues le devuelven ese monto del 40% de lo que dieron hacia la minería. Entonces, aquí nos encontramos con este diagnóstico que digamos, pues es lo que arroja, lo que comprueba, lo que ha estado ocurriendo y lo que muchos pobladores del Río Sonora han señalado, confirma que a 9 años del derrame, como se titula esta ponencia, pues obviamente persisten estos elementos de toxicidad ahí en el Río Sonora. Oye, Rolando, nos estás platicando de un crimen espantoso que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el aire, que afecta a la flora y la fauna, pero grave, todo es grave, pero más grave aún es que afecta de esa manera a la población, ¿no? O Sí, sea, sin yo duda me alguna. imagino, no sé si hay estudios epidemiológicos de cuáles son las enfermedades
que esta contaminación ha disparado. O sea, si tienes plomo en la sangre, pues vas a tener problemas neurológicos muy graves, igual con el mercurio, no Claro. sé, con el arsénico, ¿no? Sí, Pero y es. no sé si haya un estudio que No, revele fíjate. esta situación. Desgraciadamente, y esa es la parte que exige la población y que también dentro de las muchísimas cuestiones que uno también desde la academia se pregunta es que es increíble que, de verdad es increíble, que la parte más sensible, que es la salud y demás, no haya tenido un monitoreo adecuado. Se prometió que la unidad de vigilancia epidemiológica, que como te digo, ahorita es obra negra, abandonada, iba a estar monitoreando hasta el 2000, por 15 años iba a estar monitoreando, o sea, el 2030 prácticamente. Y al esta obra, este hospital nunca se hizo. Se tuvo ahí un hospital pequeñito con poca capacidad, pero no se le dio seguimiento. Para mí, que aquí lo que ocurrió es que urgía darle la vuelta a la página por parte, no por parte de la población, obviamente, por parte de las autoridades y demás, y urge quizás darle vuelta a la página a esto, pues para que, pues, no es otra cosa que pues que el sector minero pues, siga creciendo y demás. Es increíble, como te digo también, de que aún con los datos de que de agosto a diciembre estaban disparados todos los índices de toxicidad, en enero del 2015 estaban declarando que ya todo había vuelto a la normalidad. Y las autoridades. Entonces dices tú que, pues, ¿qué está pasando, no? Y digamos, la segunda parte que tengo aquí preparada es precisamente hablar de las plantas potabilizadoras. Yo estoy más en el tema del agua y le he dado seguimiento de aquella, esa demanda también es muy sensible, por supuesto, tiene que ver con la salud. Pero ¿qué ha pasado con las plantas potabilizadoras? Que se pregunta uno, por supuesto, no remedian todo. Remediaría en la cuestión del agua que están consumiendo la población. Y si se pregunta uno, y la cuestión del medio ambiente, ¿cuál va a ser la remediación ambiental? En eso está la Semarnat, pero la gente del Río Sonora ya está desesperada porque en septiembre dieron el dictamen, el diagnóstico, pero a este momento, que yo sepa, no ha ocurrido mayor cosa de un planteamiento de remediación ambiental. Ojalá y ocurra pronto, pero como señalamos, ya son prácticamente 10 años, pues esto aún y que ocurra en este momento, debió haber ocurrido a los meses, ¿no? Después de la Claro. fase de emergencia, ¿no? Ya debería estar este tipo de cuestiones. Hay daños irreversibles ya en esto, Así ¿no? es, así es, así es. Oye, Rolando, llegamos a la mitad del conversatorio. Entonces, como te había platicado, vamos a dar paso a las opiniones y preguntas de la audiencia, si estás de acuerdo. Claro, con todo gusto. ¿Sí? Tenemos muchas preguntas, entonces si nos haces el favor de ser más o menos corto en las respuestas, Ajá, en puntual lo que pero corto. alcance. Digamos, también tengo que decir de que en este equipo, afortunadamente, pero ya digamos de forma tardía, se formó un CONPRONACES, un equipo multidisciplinario también, para ver cómo se puede atender esta cuestión del río Sonora. Y es un equipo formado por geólogos, hidrólogos, demás. Yo estoy también trabajando con ellos. Y digamos, en la medida de lo posible, responderé todas las preguntas que estén a mi alcance, porque este es un fenómeno complejísimo, ¿no? Que, por supuesto, requiere varias perspectivas. Pero sí, digamos, hemos estado ahí metidos en el tema. Con todo Sí, gusto. sí. Y si no resolvemos todo, hacemos otro conversatorio, porque Ah, con todo gusto. Estaría muy este bien. es un crimen que creo que el país debe de conocer, ¿no? Sin duda alguna. Porque si no, nuestras autoridades se voltean para el otro lado y ya nunca supimos nada, ¿no? Así es, así es.
A ver, vamos a empezar si quieres. Sí, adelante, Javier. Ana Paola Mora dice, ¿cuál cree usted que fue el impacto principal que tuvo el derrame tóxico en las comunidades cercanas? Sin duda alguna, en el agua y salud, diría ese binomio, en la población humana. Y también, obviamente, las poblaciones ya más ecológicas, pues es parte de lo que ha diagnosticado Semarnat. Y sí, como se ve, pues hay una afectación a la biota, ¿no? Que todavía está en pendiente, tengo que decirlo, todavía está en pendiente. Por ejemplo, platicar hace poco con unos estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora de Ecología. Y decía, es que hay mucho trabajo que hacer ahí. ¿Qué es lo que ha pasado con la vida acuática en el río Sonora? Nadie lo está estudiando. O sea, es increíble, ¿no? Pero en fin. De veras. Sí. Tenemos un comentario de Cristian Nochebuena. Dice, es importante reconocer la transversalidad de las licenciaturas, aunque muchos no lo vean así. Sí se puede y es importante para el desarrollo social. Sin duda alguna, aunque los parámetros ya al momento de encasillarte en un SNI o demás te exijan una disciplina en particular, pues yo tuve la fortuna, como digo, de estar en geografía y los geógrafos pues somos un poco irrespetuosos de los límites disciplinarios, ya andamos, ¿no? En diferentes lugares. Pero sin duda es transversal este asunto y tomarlo en serio, ¿no? No que quede como muchas veces de que, ah, vamos a hacer algo interdisciplinario y queda, ah, pues aquí la sección de ecología, aquí la sección de social, economía, ¿no? Todas ellas se juxtaponen, ¿no? Claro. Eduardo Pérez te pregunta, ¿cuál es el tipo de agente tóxico que más tiempo lleva a desaparecer y qué ha sido el agente encargado en desaparecerlo? Básicamente ha sido el arsénico y básicamente no. Desgraciadamente no se desaparece, se bioacumula. Así es El la respuesta, o arsénico. sea, no desaparece, pues se bioacumula. Estamos hablando de la bioacumulación, pues, de diferentes metales, ¿no? Ahí están en el cuerpo. Janet Salinas nos dice, buenas tardes, yo tengo una cuestión en cuanto a este tema que es muy interesante. ¿Cómo ha sido la respuesta y la participación de las autoridades gubernamentales en el proceso de recuperación y prevención de futuros incidentes? Tengo que decirlo, y es la segunda parte de esta exposición, el desempeño institucional. Desde mi punto de vista, podemos dividirlo en dos etapas. Hasta el 2018, 17, que se cierra el fideicomiso, que ha sido una vuelta a la página, querer darle vuelta a la página. Ya de todo lo volvió a la normalidad, sigamos trabajando, minería y demás. Pero han estado los comités de cuenca de Río Sonora y hay que reconocerle que si estamos en este punto de la historia, que el tema todavía está visible, es gracias a ellos, a los comités de cuenca de Río Sonora, de que con sus diferentes luchas, demandas, amparos y demás, han permitido que el tema siga en las exigencias. Cuando llegó esta nueva administración, y todavía quizás, pero había la esperanza, ¿no? En ese sentido de que con el plan de justicia, que fue hasta el 2021, tardó, pero en este momento, todo ha sido diagnósticos. Y la gente dice, ya no queremos diagnóstico, queremos acciones, pues ya son 9 años. Claro, claro, claro. Mira, tenemos una afectada en la audiencia, Marta Patricia Velarde, te manda saludos desde el río Sonora, en el municipio de Babiacora. ¿Cómo no? Un saludo a Pati Velarde, que hemos, de verdad, lo repito, mis respetos para personas como Pati, otras personas. Desafortunadamente, hace en el mes pasado, una persona muy importante ahí de Huepa, alias el Kiwi, el señor, falleció. Ya una persona mayor, pero de veras, estas personas han sido como que el punto de soporte, ¿no? Para que no se venga la avalancha y que no se olvide el tema. Eso es fundamental, que no se olvide el tema.
Pues un abrazo a Patricia Velarde Y y un abrazo ánimo, ánimo por solidario. seguir. Desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, te saluda Stephanie Velasco Nolasco. Ah, mucho gusto. Tenemos una pregunta de Val Bas que dice: buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué otras externalidades negativas ha ocasionado la contaminación del río? Pues la verdad, como dijimos, falta todavía diagnosticar muchas cuestiones, ¿no? Si bien utilizaron la cuestión de los insectos para ver como un yo indicador de qué es lo que está ocurriendo, todavía faltan, lo decía hace un momento, la vida acuática, qué es lo que, cuál ha sido la afectación, la fauna ya directamente también que ha sido. Las pérdidas económicas ya fueron, por supuesto, estudiadas. Otra cosa que ocurrió también, que creo que ahí debemos, y es de las ciencias sociales, debimos de haber estudiado lo suficiente, sí se mencionó, sí hay algunas tesis al respecto, es la forma en que la Fideicomiso Río Sonora, que fue como la forma de resarcir o la reparación del daño, lo pongo entre comillas, dividió a las comunidades, incluso familias, o sea que llegas ahí, para empezar, pues fue un monto muy pequeño, 15 mil pesos, que si ves ahora que las poblaciones de estas localidades ahora tienen el uso del garrafón que antes no tenían y que ahora como las ciudades tienen que comprar garrafón, el que puede y los que no pueden, pues toman de la llave directamente. Esos 15 mil pesos por vivienda, la verdad es que es irrisorio para los primeros 2 años, ¿no? Pero ya estamos hablando de que ya eso se quedó permanente. También hay otro aspecto muy importante que es como el daño a la cultura. Tú sabes que no es lo mismo. Los que vivimos en la ciudad quizás podamos cosificar más este tipo, el ambiente y demás, pero las personas que viven en los pueblos, aledaños a los ríos, tiene una relación diferente con el río que nosotros no la tenemos. Esto es, por ejemplo, de que, digamos, una graduación o que salieron de algo, pues a bañarse al río con la familia y demás. Ahora imagínate lo que es de que tu punto de encuentro, el lugar donde no solo por la convivencia, ¿no? Sino que el cariño que se pueda tener a ese río. A lo mejor nos puede resultar a los citadinos medio extraño esta cuestión que estoy hablando, pero de verdad los pueblos, tanto originarios obviamente, pero también los pueblos que tienen muchísimos años, como los pueblos del Río Sonora, en esa relación, pues es un valor simbólico, cultural que también les dañaron, ¿no? Ahora desconfían de pasar en el río, de que no pueden hacer las convivencias así, entonces. Desgraciadamente cambió esa relación. Lo que era una fuente de vida, de cariño, pues ahora es una fuente de desconfianza de qué está pasando en el río. Eso tampoco ha sido una externalidad que ha sido valorado lo suficiente. Respondiendo a la pregunta, ya me extendí, pero estoy así como enumerando cuáles son esas cuestiones que aún nos falta evaluar, analizar. Pero tienes razón, es un impacto importantísimo, Claro. importantísimo. Así es. Yatzil Vera te pregunta: ¿qué políticas fueron modificadas después de este suceso tan trágico en el río Sonora? Sobre todo para prevenir los derrames de contaminantes en mantos acuíferos. Sí, fíjate que ahí es una cuestión bien fundamental. A reserva de que yo no conozca que algún grupo de investigación esté, por supuesto lo estamos buscando, ¿no? En PRONACES, y ese sería interesantísimo uno de los resultados que podríamos tener en el equipo, ya lo platicaremos en el equipo, pero no veo yo alguien que esté haciendo este recuento y que pueda surgir con una propuesta para decir, esta es la forma de reducir el daño. Ahora, la forma de reducir el daño, desde mi humilde opinión, es reducir el peligro o la amenaza.
Tengo que decirlo porque quizá no nos da el tiempo de ver la segunda parte de la exposición, de que en el 2014 ocurre el derrame y en el 2015 comienza el recipiente de una nueva presa de Jales. La presa de Jales, rápidamente, es el lugar donde se deposita la solución de agua donde ya no se pudo extraer más minerales. Las plantas lixiviados todavía pueden tener unos minerales, les aplican unas soluciones y de ahí todavía pueden extenderlo, que fue lo que ocurrió en el derrame. Pero la presa de Jales son los lugares donde ya es puro residuo, ¿sí? Entonces, a partir del 2015, estamos hablando de que esta nueva presa de Jales va a tener una superficie de 3.500 hectáreas. Ya creció del 2015 al 2022 a 1.100 hectáreas. O sea, ahorita, entre el 2015 y el 2022, como comenzó, ya es 4.5 veces su tamaño y aún está en la tercera parte de lo que es la extensión. Y está, voy a poner la presentación para que mejor se ubiquen. Que para mí, volviendo a esta cuestión del daño, ah, no estoy compartiendo, ¿verdad? Un momentito. Este estudio lo estamos haciendo con unos colegas de geólogos, ecólogos y un servidor. Esta es la mina Buenavista del Cobre. Como ven, pues es a cielo abierto, ya esto se ve desde Google, ¿no? Y esto ya es como la evolución. Esta presa de Jales que tiene al lado mide 2.100 hectáreas de superficie, pero ya está llena. De tal forma que la Buenavista del Cobre está llenando esta otra nueva presa de Jales, que adivinen, está en donde nace el río Sonora. De tal manera que si ocurre otro desastre, bueno, no quiero ni mencionarlo, o sea, sería impensable, pues. Pero digamos, con este trabajo que está aquí, se hace con imágenes satelitales, los que están en sensoría remota o percepción remota, pues sabrán este tipo de cuestiones con Sentinel, que es un satélite europeo de 10 metros de resolución, donde aquí está. En el 2015, 253 hectáreas de superficie y en el 2022 ya tenemos 1.143. Lo que estamos trabajando para completar este enfoque es con modelos de elevación digital, que básicamente es como la profundidad del terreno, por decirlo así, tener ya nuestra variable Z y poder calcular el volumen del agua que se está acumulando aquí. Pero esto, repito, está en el norte de la cuenca del río Sonora y está como la espada de Damocles, ¿no? Sobre los habitantes, no solo de una localidad que está hacia el sur, que es Bacanuchi, y que son los que han hecho la demanda de que nunca se les consultó, nunca se dijo ni se pidió permiso ni nada de esta nueva presa de Jales. Pero yo digo que no nomás a Bacanuchi, sino a todos los que estamos, voy a poner a los que estamos en la, aquí está ubicado esta nueva presa de Jales, aquí abajito, en Cananea. Entonces, todos los que estamos en el río Sonora, debimos de haber sido consultados. No solo Bacanuchi, por supuesto, Bacanuchi está dando la cara a la población de Bacanuchi. Y ha tenido idas y vueltas, reveses y demás en los juzgados esta demanda de la nueva presa de Jales. Sin embargo, no ha sido escuchado y todavía está en litigio porque vienen a hacer consultas, dizque consultas, reuniones que resultan ser simulacros, nunca se ve como el nivel de riesgo y demás. Y todavía está en litigio, como repito, del
por parte de los comités de cuenca del río Sonora, que son los que han hecho frente, los que están pues luchando con los derechos, no solo de ellos, sino diríamos de la ciudad, de los que vivimos en la ciudad de Hermosillo, que estas, a lo mejor en algún momento podemos reunirnos otra vez, pero básicamente esto ha sido como la justicia y defensa local, pues ha sido por parte de ellos. Cierro rápidamente, si nos da oportunidad alguna otra vez de vernos, pues por supuesto. Y mira, Rolando, yo creo que lo que nos estás planteando es un asunto de primera importancia y creo que hay que hacer un segundo conversatorio para que ya hablemos de cuestiones de salud, de impacto en flora y fauna, de las famosas plantas de tratamiento. Si quieres, deja Ah, ok, perfecto. Mira, el tema así en salud, casi casi que te lo puedo decir, ha sido esta cuestión de que estamos en la, o sea, después de estos datos de abril de 2022, estamos en la incertidumbre de qué sigue. No ha habido atención a la salud, punto, ahí se cierra. Y digamos, no ha habido la atención de eso que preguntaba, ¿no? Ok, tenemos estos parámetros de sangre y orina. ¿Y cuáles han sido las enfermedades que están atribuibles a este tipo de cuestiones? Pues no tenemos datos, no tenemos vigilancia epidemiológica, no se puede saber. En la otra emisión, si cuando ustedes desean invitarme, yo les platico con todo gusto de las plantas potabilizadoras. ¿Qué ha pasado? Más bien, ¿qué no ha pasado? Ya estoy dando las conclusiones, pero les platico los detalles de que resulta de verdad increíble también lo de las plantas potabilizadoras, que es lo que ha ocurrido. Y sí, en alguna otra ocasión platicaremos con todo gusto con ustedes y si quiere, pues nos quedan algunos minutos, no sé si algunas preguntas o vamos Nos cerrando ya. quedan 7 minutos, Rolando, y tenemos una gran cantidad de preguntas. Entonces yo diría que preparamos el segundo encuentro, Sí, con todo gusto. la continuación de este conversatorio. Ajá. Te platico a ti y a todos los que nos están oyendo que los conversatorios están ligados a la actividad de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Entonces, estamos terminando un trimestre y vamos a iniciar otro muy pronto. Entonces, los conversatorios se dan nada más cuando tenemos a la población estudiantil en clase. Okay. Entonces, el siguiente conversatorio será, retomaremos los conversatorios hasta marzo, Okay. ¿no? Pero Con ya le todo. podemos poner fecha del 12 de marzo Me para parece bien. participación. Ahora, en los 6 minutos que nos quedan, yo le pediría a Juan José Santibáñez que nos diera un mensaje de salida. Pero antes que eso, Juan José, voy a leer los nombres de quienes quisieron participar y que esperamos que participen en la próxima emisión, ¿no? Gracias a Karen Ciprés, a Pau CC, a Tavo Mendoza, Inés Marlén, Stacy Ditt, Zahir Sumico, Arturo Morán, Omar Ornelas, Tonatiuh GZ, Alina Romen, Dani Peralta, Sandra Martínez, Mariana Madrid, Juan Jesús, Luis Franco Garza, Yair Aguilera y Ligia Pach Jara. A todos ellos les decimos que sus preguntas han quedado aquí en el chat, que te las vamos a hacer llegar, Rolando, para que tú puedas contestar en la medida de lo posible Sí, directamente, ¿no? con mucho Y gusto. entonces ahora sí le pido al doctor Juan José Santibáñez si nos quiere dar un mensaje de salida de este conversatorio. No, agradecerle a nuestro invitado su pormenorizada exposición y resaltar que efectivamente el punto del impacto que tiene esta contaminación en la salud humana es algo de primerísima importancia
Y aunque tenemos estudios de los efectos que el arsénico produce en la salud humana, tan graves como que inducen daños genéticos, ¿no? No tenemos un seguimiento, como dijo nuestro invitado, de los impactos en la población de esta zona, víctimas del derrame de la minera. Estudios como el efecto del mercurio, que debe ser una cosa espantosa en la salud de la población, ¿no? Quedamos en espera de la siguiente plática y creo que este tipo de mensajes, de información, ayuda mucho a sensibilizar todavía más a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, sobre lo grave que es la actividad minera en nuestro país. Yo agregaría, tú estás muy decente, Juan José, yo te agregaría que son unos criminales, ¿no? O sea, ¿cómo se han atrevido a tener estas actividades y estos impactos en todo lo que los rodea, ¿no? Creo que hay que ponerlos en. Hay que hacerles un juicio moral o un juicio del otro tipo. Hay que ver qué es lo que está haciendo el gobernador y todas las autoridades que son del partido dominante, ¿no? Y que parece que no están haciendo nada. Esto es escandaloso, escandaloso. Entonces, si está de acuerdo la audiencia que sigue preguntando, yo les diría que continuaremos en marzo 12, si estamos de acuerdo todos, ¿no? Un gusto. Y entonces en estos 2 minutos que nos quedan, Rolando, yo te pediría un mensaje de salida de este conversatorio. Sí, pues primero saludar, solidarizarme con las personas del Río Sonora, de los cuales yo los aprecio mucho. Pues también dejarle información aquí a la audiencia. Pueden entrar al Observatorio Río Sonora, ver este mapa. O también tenemos dos observatorios, observatorio socioambiental con otros equipos de compañeros, donde pueden encontrar muy buena información sobre toda la documentación que ha salido sobre este tema. Seguimos en lo mismo, también vamos a tener una exposición el 15 de febrero ahí en el Colegio de Sonora sobre el tema. Y también, por supuesto, el 12 de marzo estaremos con ustedes porque hay que diseminar lo más posible, difundir esta situación. No puede ocurrir el olvido de esta situación tan grave, pues, que ocurrió lamentablemente aquí en nuestro estado. Sí, es un crimen inaceptable, intolerable, y si nosotros volteamos hacia el otro lado, seremos cómplices, ¿no? Entonces eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces vamos a seguir discutiendo este tema y desde el museo te ofrecemos nuestra solidaridad y nuestra empatía para tomar algunas acciones que se consideren importantes, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, a la audiencia, a todos los que nos oyen, les digo que este ha sido el último conversatorio de esta temporada. Retomaremos las actividades el 12 de marzo, cuando nuestra universidad vuelve a entrar en acción, y espero que se puedan convocar. Les agradezco mucho su atención, su interés, su participación, y los convocamos enfáticamente para que nos encontremos el 12 de marzo a las 6 de la tarde en una emisión más de estos conversatorios de Tan Claro como el Agua, auspiciados por el Museo Gota de Agua. Muchas gracias a Lilian Aya por la producción de este conversatorio. Gracias, Juan José. Gracias, Rolando. Con mucho Yo soy gusto. Javier Velázquez Moctezuma y nos vemos el 12 de marzo a las 6 de la tarde. Buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches.